¿Mucho? Sí, güey. Se ve como en el templo. Es que este güey no me cree, este güey. ¿Sí? ¿Pero cómo se escuchaba? Ay, es feo, te decía mi hijo. No, pero yo pensaba que... Yo pensaba que traía, que había el micrófono. Ajá. Yo pensaba que estaba rezando. Ajá. Y que reía, güey. Se oyó la voz como de un... Estaba rezando. Mira, güey, yo estaba bien traje. Es que nosotros todavía no habíamos llegado hasta que nos dijeron que habían salido, que se había escuchado no sé qué madre. Yo estaba rezando. Como en el templo, pues. Yo estaba bien pedo, güey. No, hasta que dije, güey. Cuatro veces. Ay, mis hijos, ¿tú sabes qué? No están mis hijos, pero bien feo. ¿Sí? Sí, como... Un micrófono. ¿Se te enchinó la piel? Grande, grandísimo. ¿Pero no les dio miedo? O sea, que... Sí, pero yo pensaba yo que era rezo. Sí. Está rezando de él, algo, güey. Ajá. Así grande. Sí, es que tú no te diste cuenta, compa, pero yo estaba ahí tirado, güey, y de repente se escuchó. Es que yo todavía no llegaba. Pero se desquitó. No, yo todavía no escuchaba. Pues sí se escuchó, ¿sí? Sí, pero yo oía. Sí, güey, sí, este güey no la. Todo soy yo. Es que no estaba. Eran dos, yo, tres veces. Arriba, güey. Fueron como tres veces o cuatro. Decía, mis hijos. Ay, mis hijos. Sí, sí, güey. Yo lo que tengo de vida, yo nunca había oído nada de eso. Fíjense, ahí está la experiencia. Como que se equivocó de río, ¿no? Por la es que dicen que mientras más cerca se escuche, sí, más lejos anda. Y mientras más quedito se escuche, es porque está más cerca. Sí. Pero quién sabe cómo la hayan escuchado. ¿Sí? Yo quiero pagar. No, pues ahí... Planta, cágate en la calle. No, hasta la gasolinería. ¿Allá sacas de un carro? ¿Sí? Sí, güey. Pues si te anda, pues hazte, güey, sí, sí, no, calcetinazo. No, pues ya, a lo mejor hay que guardarnos porque pues eso está algo... El, de la es algo impredecible. ¿Verdad? Pues yo nunca. Ah, te hablan que ahí está el papel para que te hagas, para que te limpies.